había recibido de contra de los gobernadores. Muchísimo, muchísimo, pero no hay que tomarlas en cuenta tácitamente porque muchas de las quejas son de un asunto personal, ¿no? Entonces todas son debidamente investigadas, tienen que tener sus descargos, también los informes de sus superiores. En este caso no precisamente es eso, ¿no? Simplemente por ir mejorando el servicio a la comunidad. ¿Para qué actos no estarían cumpliendo o qué responsabilidades no estarían cumpliendo los gobernadores? Mire, al momento no tenemos ningún cambio por cuestión disciplinaria. ¿El comportamiento? Todo, comportamiento, actitud para con la población y con el desarrollo de su cargo. ¿Qué pasó con la investigación a la gobernadora de Borrachaca? Hemos pasado nosotros ya la comunicación a Lima. Un informe que nos ha emitido la CEAL y ella tiene que tomar las decisiones del caso. ¿Salima verá a la gente? Claro. ¿Y por qué no quieren? Porque nosotros no nombramos y no somos solamente sugerimos. ¿En este caso del cambio de los gobernadores, cuánto se ha debido el cambio de estos 5 gobernadores? Por los mismos aspectos, ¿no? Evaluación permanente, la actitud y aptitud de cada uno de ellos para el desarrollo de su cargo.